Hoy veremos las posibilidades online del juego del momento, Watch Dogs, gracias a Nvidia y con la que podemos apreciar la calidad ultra del título. Daremos un repaso a los diferentes modos de juego que existen dentro de esta nueva propuesta de Ubisoft. Watch Dogs es un sandbox creado por Ubisoft Montreal, en el cual nos meteremos en la piel de Aiden Pierce, un hacker que lucha contra el crimen. Ambientado en Chicago, las redes telefónicas están por todas partes, y podremos usarlas a nuestro favor, ya sea para escapar de la policía, conseguir dinero o atrapar a delincuentes. Pero Watch Dogs no es un simple sandbox. Ubisoft ha decidido no quedarse atrás y nos lo demuestra con bastantes modos multijugador, en los que podremos aprovechar y disfrutar del juego al máximo. Para empezar, el juego nos ofrece una serie de modos uno contra uno bastante suculentos. Podremos hackear al contrario mientras intentamos que no nos detecte, o seguir con sigilo a un objetivo. Si lo vuestro son las carreras, tampoco tendréis que preocuparos, porque también tienen cabida dentro del juego. Podremos echar carreras de coches con nuestros amigos o escapar frenéticamente de la policía por las calles de Chicago. Por si eso fuese poco, Watch Dogs también tiene material para los amantes de los shooters, con un modo parecido a capturar la bandera en el que equipos de 4 personas lucharán por el control de un objetivo. Para terminar, existe también un mundo abierto, en el que hasta 8 jugadores podrán juntarse y moverse libremente por la ciudad. Con esto, Watch Dogs ha demostrado tener un modo multijugador bastante competente y que sabemos seguro dará muchas horas de diversión.